Bueno, ¿qué tal, Patricio? Bienvenido a esta edición del Forum Summit Best Employers. Gracias por compartir esta charla que vamos a llevar adelante. Gracias, Alex, por la Patricio, invitación. hace unos 20 años, 19 para ser exacto, ahí por lo que estuve viendo. Las principales empresas de software se reunieron en Utah y crearon el manifiesto Ágil, Agile, en Estados Unidos. Hace un año, una empresa como Prisma, en la Argentina, con 1.500 empleados, decidió revolucionar su organización e implementar este sistema. ¿Querés contarnos, en principio, a grandes rasgos, en qué consiste? Y después vamos a ir profundizando. ¿Qué te parece? Vale, perfecto, Alex. Gracias por la invitación. Contarte un poquito que, como vos bien decís, hace un año empezamos a implantar agilidad en Prisma. Básicamente hace un año porque hace un año ingresó a la compañía un nuevo CEO que vino a transformarla y con experiencia en todos los procesos de transformación Agile, liderándolos y transformando empresas de más de 40.000 personas. Por lo tanto, es como que es la única manera en la cual él ve que las organizaciones de este tipo, que trabajan en medio de pago, una industria muy ágil, muy cambiante, con normas, con regulaciones, con productos, con un montón de diversidades que hace que la industria cambie, es la única manera con la que él visualiza que la compañía puede dar un delivery de producto adecuado. Hace un año empezamos este camino donde había cero personas trabajando de manera agile en Prisma y hoy puedo decirte que ya somos 1.100 personas las que estamos trabajando bajo esta metodología. Este camino para bajarlo, digamos, a tierra se recorrió en este año, el segundo semestre del año pasado, con el lanzamiento de tres fábricas digitales, agarrando productos y temas muy desafiantes para la compañía, desafíos interesantes, como puede ser la Digital Wallet, como puede ser todos los servicios de atención a los comercios, como pueden ser todos los productos de financiación. Y el año pasado ya, en el lanzamiento de estas tres fábricas, habíamos logrado tener más de 350 personas trabajando en agilidad. Cuando hablo de una ¿En fábrica qué particular, consiste, claro, en qué consisten esas fábricas, digamos? Prisma, claro, para. contaron 1.500 empleados que trabajaban en distintas etapas, en desarrollo, digamos, estaban repartidos en tres grandes áreas. Sí. ¿Y estas fábricas internas, en qué consisten? Estas fábricas, para hacerlo bien simple, es un conjunto de personas, equipos multidisciplinarios, o sea, equipos donde sentás en esa fábrica a gente de IT, a gente de producto, a gente de marketing, a gente comercial, a gente de operaciones, a trabajar con un desafío puntual. Ese desafío puntual que cada una de las fábricas tenía su desafío, se descompone en múltiples iniciativas y cada una de esas iniciativas se asigna en una mesa. A cada una de las mesas tienen sus iniciativas. Esas iniciativas tienen que ser a corto plazo, o sea, la agilidad trabaja con sprints a 15 días, entonces los entregables son cortos. ¿Por qué son cortos? Porque se itera con el cliente. Es una manera distinta de trabajar. Vos no esperás a hacer el megaproducto para lanzarlo al mercado y ver si al cliente le interesa, sino que vas desarrollando funcionalidades, que vas testeando con el mercado y el mercado te va dando feedback y en función de eso esas mismas mesas se van retroalimentando y van modificando su propio producto. Una cosa interesantísima que tiene es que estas fábricas tienen sus ceremonias son sus daily, sus retrospectivas, sus planning, su backlog, su proceso de feedback. Trabajan con demo sessions, estas demo sessions son cada 15 días y cada una de las fábricas presenta los avances que obtuvieron esos 15 días al equipo ejecutivo de la compañía, de manera tal de, no es como una presentación ejecutiva donde vos le vas a presentar al CEO y el CEO te va a evaluar. No, es una metodología iterativa donde el CEO va a la fábrica, no es que la fábrica va a la mesa ejecutiva del CEO a presentar, no, el CEO, el equipo ejecutivo va a la fábrica, interactúan, dan feedback y van construyendo las distintas soluciones. Eso fue el lanzamiento de tres fábricas el año pasado, en el segundo semestre, y este primer semestre no nos quisimos quedar atrás y lanzamos seis verticales de negocio. ¿Qué es una vertical de negocio? Es como si fuese una unidad de negocio que adentro tiene fábricas.
que trabajan de la misma forma con metodología Agile, tienen un comité ejecutivo que lo que hace es tomar decisiones en esa misma vertical, de forma tal de darle más rapidez y más dinamismo y más agilidad al proceso de decisiones en esa misma vertical. Y cada una de esas fábricas y verticales, cada 4 meses, presentan sus proyectos en unas meetings que se arman, que es una especie, imagínate como los emprendedores cuando van a pitchear con inversores para obtener fondos. Bueno, esto mismo se hace adentro de Prisma. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas fábricas presenta su serie de proyectos, esos proyectos se presentan con un formato estándar, donde presentás básicamente lo que es tu modelo de negocio, tu business case, presentás lo que es los recursos que vas a necesitar, cuál es tu teoría ganadora y cuáles son los resultados que vas a pretender obtener en ese periodo de 15 días. Cuando termina esa presentación, son 3 días de presentaciones, porque imagínate, son un montón de proyectos a nivel organización, y se asignan presupuestos a cada una de esas iniciativas. Las iniciativas ganadoras presentan una última hoja que son los resultados que esperan obtener. Y contra esa última hoja se ata la incentivación, o sea, se ata cómo vas a compensar el variable de ese proyecto, de manera tal de hacerlo bien directo entre los recursos que vos estás asignando, cuál es el delivery que esa fábrica te va a dar y cuál es el variable que le vas a asignar contra ese resultado. Cuando pasan los 4 meses, la última hoja esa es la primera hoja del próximo picheo, donde esa misma fábrica con sus proyectos presentan si le fue bien, si alcanzó los resultados, si no, qué pasó con el contexto y cuál es su proyecto futuro. Y todo el tiempo están compitiendo por esos presupuestos asignados como si fuese una inversión que vos haces en la fábrica. Vos me dirás, bueno, pero ¿cómo manejan esto? Porque eso lo que termina pasando es que vos creás proyectos nuevos y también disolvés proyectos que estaban funcionando. Entonces, ¿qué haces con la gente? ¿La echás? No, así no funciona. Lo que vos buscás con esa modalidad de trabajo es, primero, liquidez organizacional. ¿Qué es la liquidez organizacional? Que vos puedas, como hacen las compañías digitales y ágiles en el mundo, ante los nuevos productos, nuevos contextos, cambios de necesidades, vos te puedas reinventar y darte vuelta en el aire. Y para eso necesitas redefinir tu dotación, tu fuerza laboral. ¿Y cómo lo haces? Bueno, cuando nosotros empezamos en junio, identificamos tres tipos. Viste que generalmente cuando vas a una organización tradicional y encontrás analista de producto, todo pago. Analista de producto, tarjeta de crédito. Analista de sistema, bueno, y todo muy tipificado y muy schedule, y la carrera de desarrollo es vertical en esa misma especialidad. La verdad que eso no funciona en las compañías digitales. En las compañías digitales lo que hacen es definir tres tipos de perfiles. Los perfiles de operación, los perfiles de disciplina y los perfiles de pool. Los perfiles de operación son los que, si no vienen, algo sale mal. O sea, y no están solamente en el área de operaciones. Por ejemplo, en talento y cultura tenés la gente de liquidación de sueldos que liquida sueldos, y si no liquidan el sueldo, la gente no cobra y hay un problema. Los perfiles de disciplina son los que definen el to-be, cómo se hacen las cosas. Y los perfiles de pool son los que realmente son líquidos. ¿Qué perfiles son? Los analistas de producto, los desarrolladores de IT, los business analysts. Generalmente en estos porcentajes de población vos tenés que en las compañías tradicionales, y Prisma era un ejemplo de esto, tenés un 60% de perfiles operativos, un 20% de disciplina y otro 20% de pool. Pero con ese esquema vos no lográs tener liquidez organizacional. Entonces, ¿qué camino recorrimos en Prisma? Bueno, ¿cómo cambiamos invertimos la ecuación entre operación y pool? ¿Cómo pasamos de ese 60% de operación a 20% de operación? ¿Y cómo pasamos del 20% de pool a 60% de pool? Porque esos perfiles pool son los que te van a permitir, digamos, reasignar la gente a distintos proyectos e iniciativas y hacer esta liquidez organizacional que tan bien hacen las empresas digitales. Patricio, ¿hace cuánto que estás vos en Prisma? Hace 6 años. ¿Qué fue, en tu caso particular, lo que más cambió? Contame un ejemplo del antes y el después. Mira, lo que más cambió es la agilidad y la interacción con el cliente. O sea, cuánto vos incluís al cliente en todo lo que haces. Y de esa manera vos empezás a cambiar el mindset del equipo de Prisma, ¿no? O sea, esto de, yo no voy a diseñar lo que yo creo que es lo mejor para el cliente. Yo voy a iterar con el cliente cuantas veces necesite
entregando quizás un producto que más parecía un MVP que a un producto final, pero iterándolo con el cliente. Y digamos, esta liquidez organizacional te permite ir readecuándose y adaptándote a las necesidades del mercado, lo cual, digamos, le da a los empleados de Prisma y a los futuros empleados de Prisma la posibilidad de trabajar en una startup dentro de Prisma, ¿no? Porque van trabajando en proyectos, quizás empiezan el año en un proyecto y lo siguen en otro y lo terminan en otro, lo cual les da la posibilidad de conocer productos distintos, clientes distintos, soluciones distintas, lo cual lo hace mucho más dinámico y atractivo de cara a los empleados. Por lo tanto, Y te diría que la involucrarse también en cercanía al cosas que cliente por ahí le pasaban por inadvertidas, ¿no? Es como una especie de MBA dentro sí. de la compañía en un punto. ¿Y qué es lo más difícil, Patricio? Digamos, en esta adaptación, una empresa que ya tenía sus años, 1.500 empleados, no es que estás reorganizando una startup, que este es un modelo más parecido al de startups, quizás. ¿Cuáles son las dificultades? Desde las resistencias al cambio naturales Sí. hasta en la práctica, ¿qué es lo que más costó, digamos? Mira, para darte algunos ejemplos, te podría decir que veníamos de un esquema de compañía donde tenías dos áreas muy divididas, producto y sistemas, lo cual, como vos habrás escuchado en varias empresas, generalmente el de producto dice que el de sistemas es lento y el de sistemas dice que el producto no desarrolla, no sabe del producto. Entonces, la verdad que eso fue un paso. Sentar a todos en una misma mesa, a tomar decisiones sobre el mismo producto, sobre el mismo desarrollo, con los mismos objetivos y con el mismo el sistema de incentivo asociado, la verdad que fue un alivio para toda esa población. Por lo tanto, algo que podía ser una resistencia resultó siendo un alivio para toda esa gente que se sentó en una misma mesa a trabajar en equipo. Te diría que un desafío es el cambio de mindset, que son las cosas que más tiempo llevan, ¿no? Cómo incorporas en la mentalidad de cada una de las personas de que esta es la mejor manera de trabajar. Yo creo que a medida que vamos desarrollando esto y va transcurriendo el tiempo, la gente se va convenciendo de que, wow, al principio estoy aprendiendo algo nuevo, me encanta, después empezás a decir, bueno, pero esto tiene estos desafíos, esto le empezás a encontrar los peros, pero después decís, pará, estoy mucho mejor que hace un año, estoy entregando mucho mejor producto al mercado, estoy haciendo mucho mejor delivery. Estoy atendiendo mejor a mi cliente y la verdad que eso se empieza a ver. Y un Hay como una tema que. supervisión mucho más cercana, ¿no es cierto? Eso también es como una exigencia que tiene que ver con la adaptación, me imagino. Se hacen encuentros cada 15 días para evaluar y tienen que hay un seguimiento, ya no solamente de un supervisor, sino estás expuesto a todas las áreas de la compañía, hay como una exigencia mayor, ¿no? Eso debe ser la parte de más presión, quizás, ¿o no? Sí, digamos que te desafía a entregables más cortos y a mayor dinamismo en la manera de trabajar. Esto también, si querés asociarlo al perfil de managers, es como un desafío para los managers, que antes estaban más acostumbrados a exponer su gestión una vez cada 3 meses, cada 4 meses, y ahora están cada 15 días exponiendo los avances, los entregables, en qué están acertando, en qué tienen que corregir. Pero creo que se van subiendo y le van encontrando la riqueza a esta forma de trabajo. Y después de talento y cultura, esto es un desafío enorme también, ¿no? De repensar y redefinir todos los procesos de talento y cultura, porque la agilidad no va con los procesos tradicionales de las áreas de talento y cultura. Ahí nosotros lo que hicimos desde el año pasado es creamos un TAG, TAG, Talent Agile Garage. Que el objetivo del TAC es este, repensar y redefinir todos los procesos de talento y cultura. Y como te decía anteriormente, nosotros estamos en una compañía cada vez más líquida y que la gente va asignándose a distintos proyectos en función de la creación de proyectos o que los proyectos se disuelven. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas procesos de staffing de las fábricas y de los proyectos que antes. Vos tenías el área de reclutamiento, tenías el proceso normal de una búsqueda, que se aprueba la búsqueda, que se publica, que sale, que se toma, que se entrevista, que entra. Bueno, ahora cambió todo eso. Ahora tenés, dentro de la compañía, tenés un área de staffing que estafea cada uno de los proyectos. Y para ese staffing te tenés que retroalimentar con el feedback. ¿Y el feedback, cómo era la evaluación de desempeño en Prisma antes? Una evaluación anual,
con feedback semestral. Bueno, ahora el feedback es semanal, semanal. Hay rutinas de feedback semanal, donde las fábricas se dan feedback entre todos los integrantes, feedback 360. Tuvimos que instaurar una herramienta de feedback, tuvimos que capacitar a toda la población en cómo dar feedback, porque el feedback vos tenés que hacerlo constructivo, tenés que hacerlo como una oportunidad, como un regalo. El feedback es un regalo para el que lo recibe y es un regalo el que lo está dando. Entonces, tiene que ser entendido. El feedback te sirve para retroalimentar el staffing de las fábricas. O sea, el staffer cuando tiene que armar un equipo en una fábrica, ¿qué hace? Revisa el feedback. Y el feedback te tiene que servir para el desarrollo. Todos los senderos de desarrollo cambiaron en la compañía. O sea, ahora tenés las carreras de agilidad, vos podés decir, yo quiero dedicarme a la agilidad. Quiero ser coach agile, quiero ser Scrum Master, quiero ser Scrum Master Leader, quiero ser Chief Digital Officer. O tenés la carrera de pool, esta carrera muy amplia, es la carrera donde más desarrollo hay en la compañía, porque es la carrera donde está el 60% de la población de Prisma. Y tenés la carrera de la disciplina, aquellos que son especialistas y que definen el to be. Entonces, es como que el sendero de desarrollo se hizo más ancho de lo que era anteriormente. Patricio, tenés una promisoria carrera dirigiendo toda esta transformación en Prisma. La pregunta obligada para terminar es, si el día de mañana vas a otra compañía, ¿implementarías este sistema? Sí, no, creo que es la única manera que una compañía pueda subsistir en este entorno. Obviamente hay industrias que son más propensas a esto, industrias que tienen cambios constantes, la verdad que son tierra fértil para esta metodología, pero la realidad es que es algo que nosotros lo vemos en el día a día y creemos que está funcionando, que está dando sus frutos, que nos permite tener más agilidad, más rapidez, más time to market hacia el cliente y hacia los empleados de Prisma, les da posibilidades de desarrollo mucho más amplias. Nos encontramos con ejemplos que te los cruzas por el pasillo y te dicen, yo todavía no estoy en una fábrica, ¿qué tengo que hacer para estar en una fábrica? Quiero estar, ¿cómo me sumo? Y la verdad que es súper interesante y están todos muy entusiasmados en Prisma de poder llevar esto adelante y cuando ves que impacta en el cliente, es un doble mérito, así que la respuesta es sí, totalmente. En la cobertura del evento que vamos a publicar en Forbes, vamos a agregar seguramente algunos datos duros que nos brindes para acompañar y para mostrar los efectos de esta implementación que cumple hace poquito más de un año. Patricio Marcialetti, gente de Recursos Humanos, lo digo en castellano, de Prisma, muchas gracias por esta charla en este Forbes Summit de Best Employers. Gracias, Alex, y invitamos a todos a conocer más de Prisma y a, la verdad, enterarse de esta nueva transformación que estamos haciendo, que es súper desafiante y muy interesante. Gracias. Vamos entonces ahora al próximo panel.